Hola. Ah, bueno, me autopresento. Están en las acatadas, están haciendo algo, pueden tomarse un paréntesis y de repente les puedan tener un tip para incluir dentro de sus proyectos. Así que me toca gritar porque no se escucha. Bueno. Bueno, me voy presentando. ¿Cómo están con todos? Ya estamos de tardes, así que buenas tardes. Soy Leonidas Esteban, soy parte del equipo de desarrollo de Platzi. Soy el líder de desarrollo frontend en Platzi. Y si me quieren seguir en redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como arroba Leonidas Esteban. O ya que está tan popular Snapchat, me veo en la necesidad de también poner ahora mi Snapcode. Así que si quieren tomar una foto y luego escanearlo, como en realidad es un test, no sé si realmente se puede escanear eso. Tomándole la foto. En fin, la cosa es que si tienen alguna pregunta, me quieren contactar en el futuro, ahí me encuentran. Hago mi mayor esfuerzo por contestar las preguntas en menos de una hora o lo que sea. O conversar con ustedes, que es algo que me encanta. Y listo. Bueno, la charla de... en el desarrollo web y fue trabajar en Platzi. Platzi es una plataforma web que se encarga de hacer los mejores cursos en línea y generar la mejor educación online. Como dice ahí, Platzi Core, educación efectiva. Pero este... Y es lo que y es el... Y pues también te enseñamos de, tenemos desarrollo, marketing, diseño y negocios. Así que en esas cuatro ramas tú puedes ser una, te podemos enseñar algo que te sirva en tu carrera. Bueno, pero como le... Entonces, mejorando en un... Y estaba montando... Y ahí... Mejorándola. No hay mucho que hacer ahí. Haciendo... Y se subía a YouTube y se ponía ahí el video. Y se ponía como un blog, como un post de un blog. No había nada más. Generábamos el iframe desde YouTube y se ponía. Ya, no había más ciencia, ¿verdad? Pero igual queríamos generar una mejor experiencia y darle mejor aporte. Y nosotros hablábamos sobre tecnología. Entonces dijimos, ahí tenemos que ir haciendo cosas más custom, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir utilizando las tecnologías que estamos enseñando. Y en ese momento, HTML5 y CSS3 empiezan a remontar el camino y empiezan a revolucionar esto de crear plataformas y de crear tecnología y crear cualquier cosa dentro de un navegador. Y este es otro... PlatziConf. En ese tiempo, mejorando la conferencia. Otra de video streaming.
estemos desarrollando. Entonces, pero... Pero como lo... Es una página estática, simplemente era un poco de HTML y CSS. Y eso quedó un poco desalineado y todo el cuento. Pero era lo que en esa época. Y funcionaba muy bien. Estábamos logrando llevar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a la gente que nos quería escuchar, lo que queríamos transmitir, que era que la tecnología estaba revolucionando el negocio. Así que vamos a ir empezando, y esta historia realmente empieza en el 2011, cuando por fin ya no solo es Cristian y Freddy, sino empieza todo el equipo de Platzi a ser parte. Y el primer producto que nosotros hicimos es este, mejorando.la. http://mejorando.la, que tuvo este diseño. Y ya por fin tenemos... Y backend. En este caso, nuestro backend estaba en Python con Django. Y esas fueron nuestras tecnologías hasta ese momento. Y de base, obviamente, MySQL. ¿Qué más estábamos incluyendo en este lanzamiento? Porque en ese momento fue como, hey, usuarios, ¿qué les parece este diseño de Platzi? Todo el mundo estaba encantadísimo y confiaron más en nosotros porque estábamos utilizando las tecnologías que nosotros queríamos enseñar. Aparte de eso, también nosotros incluimos otras cosas, que es Stylus y Responsive Design, que fue la... en el mundo, porque ya no solo estamos visitando páginas desde el navegador, desde un desktop dentro de un navegador, desde el navegador del desktop, sino desde el navegador. Design fue un killer feature en esa época, y en el 2011 esto era como wow, responsive design. A día de hoy cualquier cosa tiene, está Bootstrap y ya está automático, etcétera. Pero en ese momento fue un killer feature y la gente lo agradeció montones. Porque ¿no? Y Stylus. Y hablando sobre escalable, era tener una casi que programada por cada página que nosotros teníamos, pero exportar una sola hoja de estilos que pese muy poco, que esté comprimida para el cliente. Entonces teníamos una capacidad de desarrollo mucho más cómoda por la sintaxis de Stylus, pero el resultado para el cliente era el más óptimo para él. Entonces encontramos ese equilibrio entre el trabajo del desarrollo y el producto final que le llegaba al cliente. Y empezábamos a innovar. Ya no solo estábamos utilizando HTML5, CSS3, sino que apoyábamos las tecnologías con algo más, con herramientas. Bueno, ¿qué más nos acompañaba en esa época? En esa época estábamos haciendo las cosas con JavaScript y jQuery. Pues, en realidad, jQuery está hecho en JavaScript. Pero vamos a echarle... Así es. Y el punto aquí es... funcionaba bien, así que no tenía ninguna queja en ese momento. Otra cosa que también funcionaba tranquilamente con jQuery era el checkout, que nosotros empezamos a ya vender los cursos, y en ese momento necesitamos poder cobrar en nuestra plataforma eso, y así que todo el flujo del checkout también podía funcionar con jQuery. Eventualmente se fue
Bueno. Se le acabó la batería, sorry. Y otra cosa que funcionaba con jQuery muy bien, como les decía, era el checkout. Era muy sencillo, simplemente siguiente, pasabas a otro cuadro que era como el que se ve en la imagen. Ingresabas tu nombre, tu email y te podíamos mandar un formato por PayPal para que tú hicieras el pago. Ni siquiera estábamos ingresando, tomando plataformas para generar el pago desde nuestra plataforma. Pero la interfaz se estaba moviendo con jQuery. Y otra vez, estábamos respondiendo la necesidad que teníamos en ese momento y nos funcionaba perfecto. Y ahora, ¿cómo encontramos innovación tecnológica en medio de eso? Estamos haciendo JavaScript, pues estamos cargándole múltiples páginas, estamos... Hola, 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 ahí, listo. Estábamos usando JavaScript, se estaban cargando en múltiples páginas, pero queríamos darle un plus a esto y optimizarlo para gestionar mejor nuestras dependencias. Vamos a llamarles ahora sí a partir de ahora. jQuery empieza a ser una dependencia y un requerimiento dentro del stack. Y así es que nosotros incluimos require.js, que es una forma de utilizar AMD, Asynchronous Module Definition, que es una forma de cargar JavaScript en el navegador según las necesidades que nosotros tengamos. En este caso, digamos que yo necesito jQuery y un plugin de jQuery para que funcione bien mi home de mejorándola. Y entonces, yo voy a ejecutar mi script que va a lanzar el plugin en el momento que la página haya cargado totalmente. Y primero se tiene que descargar jQuery. Y después de jQuery se tiene que descargar el plugin de jQuery y recién después que se descargue mi código y que se ejecute mi código. Así que para eso servía require.js y le dabas un orden a esto. Así que si ven en la sintaxis, primero declaras tus dependencias, luego de eso le dices cómo es que le vas a poner a tu dependencia, en este caso jQuery. Yo le podría poner jQuery y luego le hago un alias. Y ese alias es el símbolo de pesos que vemos en la casi penúltima línea donde dice function, el símbolo de pesos, ahí es donde le decimos a jQuery que va a funcionar en base a esa variable. Bueno, y esto era una forma más homogénea de utilizarlo porque si yo tenía una dependencia que colisionaba con el símbolo de pesos, si utilizaba, no sé, excepto o alguna otra cosa que utilizara el símbolo de pesos, le podría decir que se llame de otra manera y así poder utilizar pues más herramientas a mi alcance. Así que require.js sonaba una buena idea y era como, ok, cool, hagamos esto con require.js. Aparte que también manejaba pues la gestión de cómo se cargaban las cosas. Y esa fue la innovación tecnológica del momento. Otra vez, no me juzguen, estamos haciendo un trabajo en progreso. Bueno, lanzamos cursos mejorándola gracias a su diseño y al buen producto que estaba dando. Le fue muy bien. ¿Y qué ocurrió? Que teníamos que pasarnos a servidores que ya estuvieran hechos a nuestra medida. Así que contratamos un servidor dedicado para, pues, no utilizar ni el VPN ni nada. Y hicimos una alianza con una empresa, que no voy a mencionar en este momento, que nos dio un servidor dedicado. Así que teníamos nuestro lugar en internet para estar seguros. Pero esta es, al final, un servidor es un computador que está en algún lugar que nosotros alquilamos o compramos. Si es un servicio, pues lo alquilamos. O si es un data center y es un computador que está en algún lugar de nuestro hogar, pues sería también nuestro servidor. ¿Qué otra innovación tecnológica empezamos a hacer dentro de Platzi en ese momento? Fue que nuestros live, que ocurren todos los jueves, tienen un chat que es donde participan todos los usuarios y todas las personas que llegan a ese momento. Así que es ahí donde decidimos que necesitábamos tomar control de esa parte. Así que hicimos el chat en Node.js. La base de datos que utilizamos ahí es Mongo y para consultar el caché de lo que ocurre dentro del chat utilizábamos Redis. Y así es que controlamos un poquito más lo que ocurría dentro de nuestro producto y nos fue de maravilla porque ahora sí que el diseño era nuestro,
y los problemas de cargar con los usuarios y todo el push que le hicieran también era nuestro. Bueno, tiene pros y contras, ¿no? Pero así, así que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero bueno, lo interesante es que ya estábamos manejando el real time y nos estaba yendo de maravillas porque la gente amaba utilizar el chat. Eso era lo importante, porque estábamos de cara al usuario. Así que sigamos avanzando. Ya para eso estamos como en el 2013. Y para el 2013, Mejorándola ya no solo era un lugar donde se hablaba de tecnología todos los jueves, sino que aparte de eso también empezamos a enseñarla, pero en forma y para todo el mundo. Ya no solo hacíamos un curso presencial o hacíamos un tutorial para YouTube, sino que ya compartimos el conocimiento con todos y los englobamos en cursos. Así que lanzamos lo que sería cursos.mejorando.la con ese diseño, y esa era la home, y así te podías loguear. Te podías loguear con redes sociales, que era el boom en el momento y lo sigue siendo, es una manera muy fácil de registro. Y ahora, si ya en el pasado éramos exitosos porque los lives de los jueves eran muy visitados, ahora te estábamos cargando con usuarios que recurrentemente iban a entrar a la plataforma a tomar los cursos. Bueno, otra vez, teníamos más necesidades. Y también teníamos más requerimientos y más cosas que podíamos ofrecerle a nuestros usuarios. En este caso, queríamos ofrecerles una plataforma de pago que nos ofrezca una interfaz de usuario única. Así que por eso confiamos en Stripe y lo implementamos dentro de Platzi. Que sigue con Stripe, aparte de nuestro checkout de solo que te pongas tu nombre, tu email y te mandáramos un link a PayPal, ya no, ya podías pagar con tu tarjeta de crédito desde la misma interfaz. Y aquí hay un reto técnico que sería pasarnos del HTTP al HTTPS, que es comprar el certificado SSL para que podamos hacer transacciones seguras. Y fue otra cosa. Y ya para este momento, otra vez, es la evolución de todo el equipo técnico y las habilidades que tenía que ir adquiriendo o desarrollando según las necesidades del producto que estábamos haciendo. Y adivinen qué. Otra vez, gracias a un feature que nosotros aquí, pusimos a la plataforma, obtuvimos muchos más usuarios porque podían pagar de una forma sencilla. Así que, otra vez, los servers se quemaron. Y en ese momento, lo que parecía una buena idea, que era tener un servidor dedicado para nosotros, de 8 núcleos, con un procesador gigante, resultó que ya no era una buena idea. ¿Por qué? Porque escalamos. Y eso es muy natural. Así que teníamos que mejorar lo que nosotros hicimos en su momento y nos pasamos a AWS, Amazon Web Services. Así de esta manera, no importa la cantidad de usuarios que estén visitando el website en ese momento, podríamos autoescalar. Y aparte, que si se quemaba algún server, se iba a autolevantar y no tendríamos que estar llamando hasta el lugar para decirle, hey, se cayó el server, ¿será que lo reinicias? No, que lo haga un robot, que lo haga automático y que lo haga un servicio pues, en el que mucha gente confía. Así que nos pasamos a Amazon Web Services y dimos el paso de pasar de un server dedicado a esto. Bueno, ahora ya tenemos a Platzi, a la plataforma. Y la plataforma, como única, ya no solo eran landings y ya no solo estábamos dando los programas grabados de los jueves y teniendo un sistema de comentarios sencillo, ya no. Sino que la plataforma tenía que tener una interfaz live para dar los cursos. Y esta es la primera interfaz live que tuvo Platzi. Y en esa interfaz live, tú podías compartir archivos, poner tus notas, comentar en el chat y obviamente ver la clase en vivo. El en vivo es un feature que Platzi ha tenido desde toda la vida. Hacemos en vivo todos los jueves y hacemos en vivo los cursos. Pues también era una idea muy cool, pero también teníamos necesidades de software ya más elevadas. Teníamos un sistema real time, teníamos que poner
los templates de los cursos y cómo funcionaban, que funcionaran también en tiempo real. Es decir, usar un poquito más de JavaScript, ¿verdad? Ya teníamos Node y Node tenía que estar moviéndose todo el chat y utilizar más cosas. También teníamos una carga de archivos, así que teníamos que tener un lugar para que los archivos se subieran, como un CDN, que de hecho también lo provee Amazon. Bueno, ¿qué más teníamos? Tenemos. Es el timeline de un curso. Ese es el diseño viejo. Así arrancó. A la derecha la lista de materiales de un curso, a la izquierda la lista de materiales de un curso y a la derecha la lista de discusiones y preguntas que hay acerca de ese curso. Ese era el diseño, no nos juzguen. Y aquí también había una interfaz demasiado dinámica y requeríamos de más poder de JavaScript. Y hasta ese momento todavía movíamos las cosas con jQuery. Y nos dimos cuenta de que también ya no sería la mejor decisión para mover interfaces, porque habían datos que se movían en la interfaz y había diseño que se movía en la interfaz. Y lo que tenía que hacer con jQuery era generarme un template HTML dentro del archivo JavaScript y ponerle los datos de un JSON e irlo armando. Esto se ponía muy feo y el archivo que yo estaba codeando terminaba siendo muy largo. Era complicado de mantener. Entonces tenía que buscar alternativas. Y es ahí donde entran en auge las librerías y frameworks de JavaScript, que ya hacían cosas en específico. Y es el momento donde empezamos a confiar en Backbone. Para tener una arquitectura model view. ¿Qué es decir? Que yo tengo datos en algún lugar, por ejemplo, una discusión que tiene un avatar del usuario, un nombre del usuario, el contenido de la discusión, los comentarios. Ese es mi modelo y mi vista, que terminaría siendo mi template y lo que ocurra con los eventos. Pero pueden ser modificados por el modelo o por la vista. Es decir, puede ser modificado el modelo por algo que ocurre en la vista, por ejemplo, un evento. ¿Cómo ponerle un más uno a esa discusión? Entonces, ¿qué tenía que hacer mi modelo? Sumarse más uno en el puntaje o restarse. Y entonces, al modificarse el modelo tiene que volver a modificar la vista para que se pinte en el template. Eso se le llama el binding en dos vías. Y nos funcionaba bien porque teníamos los datos en un lado y el template y la vista en otro lado. Entonces yo podía seguir trabajando de una manera más tranquila y pues me sentía bien. Y a estas se les fueron sumando más tecnologías. Y en este caso tenemos a Backbone más Marionette. Y aquí es donde ya no solo manejaba datos y un template, sino manejaba una forma más completa para manejar los selectores y las cosas que incluyen mi template. Es decir, la UI, que ese fue el killer feature que me dijo, hey, utilicemos este adherido para Backbone para poder manejar la UI de mi interfaz. Y en este momento es donde se volvió muy popular hacer todas las interfaces con JavaScript. Y al momento de hacer todas las interfaces con JavaScript, también el problema se complica porque hay cosas que no requieren de datos o son datos totalmente estáticos. Entonces, ¿quién provee esos datos? JSONs, strings, los pegamos en el JavaScript. Bueno, ese problema lo estábamos cargando, pero estábamos solucionando por el momento las cosas dinámicas con Backbone más Marionette. Luego de eso fuimos escalando el stack y descubrimos que otra cosa que estaba siendo muy popular, que era utilizar CommonJS y escribir JavaScript de una manera que no me haga darle tanto push al navegador, sino generarme un solo archivo. Y también tener una mejor sintaxis para escribir JavaScript. CommonJS es la forma en la que se escribe JavaScript en Node.js. Así que si alguno de ustedes ha estado escribiendo Node.js, pues está muy acostumbrado a esto. Pero me refiero al lado del cliente. Y en el lado del cliente, CommonJS nos da una forma de utilizar dependencias que nosotros creamos o descargamos de una manera sencilla para al final generar un solo archivo que se ejecute en el navegador. A ver, recapitulemos. AMD
hacía que yo descargue todos los archivos, mis dependencias, en este caso jQuery y el Countdown, de una manera asíncrona y cuando yo la necesitaba, para luego hacerse ejecutado. Pero esto tenía un problema, que yo me estaba descargando aquí tres archivos. Y estos tres archivos son tres HTTP requests, que terminan siendo tres golpes a nuestro servidor. Y también son tres respuestas en el usuario. Es decir, a la medida del tiempo, esto podría ser contraproducente. Algo que sonaba una buena idea, terminaría siendo no una buena idea. Mientras que CommonJS nos proveía de una forma de utilizar otra vez los beneficios de AMD, que sería tener todos los archivos en su lugar y las dependencias en su lugar, pero al final generándome un solo archivo que podría ser ejecutado en el cliente y sin tener ningún problema. Es decir, desarrolladores felices y clientes felices. Y entonces así fue que migramos a CommonJS. Y la sintaxis fue... Es un ejemplo muy sencillo de CommonJS. En realidad se hacen cosas mucho más complejas, como poner cada modulito de tu aplicación en un archivo CommonJS. En este caso solo hay hacemos uno de la mundo en dos archivos. Eso no tiene sentido, pero los hacemos en dos archivos. Primero hacemos una variable que dice hola, que exporta esa misma variable, y ese archivo es consumido en el segundo archivo WorldJS, en el que estamos llamando a el archivo que estábamos exportando en el primer momento, mi saludo, y se lo adjuntamos. Y también se exporta. Y yo puedo llamar WorldJS, imprimir WorldJS, y me diría hola mundo. Bueno. Pero ya teníamos una mejora para los usuarios, pero aún podíamos seguir mejorando. Y aquí es donde JavaScript, aparte de ser popular ya en el stack para construir interfaces, empieza a ser popular como un lenguaje de programación, porque nadie se tomaba en serio JavaScript. Así que empezamos a implementar lo que ahora se le denomina ECMAScript 2015 y 2016, es decir, ECMAScript 6 y 7. Que es utilizar una mejor sintaxis para hacer cosas en JavaScript. Ya no utilizar la sintaxis de CommonJS, que son los requires, sino utilizar los imports para hacer módulos en JavaScript. Ese es un beneficio grande. También tenemos decoradores, generadores, es decir, un lenguaje de programación mucho, mucho más robusto. Y gracias a utilizar ECMAScript 6 y 7, pues somos desarrolladores aún más felices. Pero ok, somos desarrolladores más felices al estar utilizando quizás un lenguaje más sofisticado y que nos da mejores herramientas. Pero JavaScript tiene un problema, y es que se ejecuta en el navegador. Y al navegador y los navegadores se actualizan cuando les da la gana. ¿Han oído hablar sobre lo que ocurrió con Internet Explorer 6? Pues sí, nunca se actualiza. Por suerte ya no se usa. Entonces, pero aún así, tanto Chrome como Firefox como Safari tampoco soportan en su totalidad ECMAScript 6 o 7. Pero para esto hay un mediador dentro de eso que nos ayuda a escribir código de ECMAScript 6 y 7 y lo transpila a ECMAScript 5. Es decir, una forma de ser felices como desarrolladores y aún seguir dando un producto increíble, que es Babel. Babel fue la que se incluyó en nuestro stack para transpilar el código. Y así se empieza a poner un poco más sofisticado el stack de JavaScript. Y así que como se pone sofisticado el stack de JavaScript y teníamos que transpilar el código, y ese código se transpilaba por la consola, por un comando que le decía, hey, transpílame este archivo de ECMA 6 a ECMA 5. Y lo mismo ocurría con Stylus, que era utilizar una mejor sintaxis para hacer CSS y también había que compilarlo. Y entonces estábamos añadiéndole cosas que no estábamos controlando o que eran incómodas a nivel de desarrollo que podíamos automatizar. Y así es que también salen las herramientas para manejar tareas. Y aparecen Grump y Gulp. Y nosotros nos fuimos por Gulp. ¿Para qué? El proceso de build de los estilos del JavaScript, de optimizar imágenes, de poner las cosas en su lugar, de tener archivos para producción y para desarrollo, se pongan de una manera ordenada. Y eso es lo que hace Gulp. Y lo hace con una sintaxis demasiado sencilla. Es como, haz esto,
toma el archivo, compílalo, comprímelo y ponlo en esta carpeta. Ya está, no tengo que volver a codearlo y lo va a hacer con todos mis archivos. Así que manejar tareas para hacer cosas específicas fue una forma increíble y se solucionó con Gulp. Bueno, ya para esta época estábamos como en el 2015 y Platzi tiene un montón de cosas. Tiene el estado live, tiene el timeline de un curso, puedes meterte un material de un curso para poner los comentarios, tienes notificaciones, tienes los landing que están por fuera de Platzi, que son los de venta, y en el productos, el blog, etc. Entonces Platzi era un monstruo, era grande. Y como grande en sí, si una de esas cosas fallaba, se iba todo, todo se arruinaba y la página terminaba teniendo un error 500 diciendo que algo ocurría mal, algo. O sea, si los desarrolladores cometíamos un error en el código y eso se iba para producción, se iba al carajo toda la aplicación y estábamos soportando clientes que nos estaban pagando. No nos podíamos permitir eso. Y realmente aquí la solución, no dábamos con una solución escalable acá. ¿Qué hacemos para que cuando se caiga el chat de un live, de un curso, a cierta hora, no se caiga toda la plataforma? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si crashea un mensaje que fue enviado desde las discusiones y no se pudo parsear, que no crashee toda la plataforma? ¿Qué hacemos? Entonces, utilizamos la estrategia divide y vencerás para crear microservicios. Los microservicios se encargan de manejar una parte de tu aplicación, una responsabilidad de tu aplicación para ser entregada al cliente. Y al mismo momento manejan también sus dependencias y sus requerimientos. En este caso, yo puedo hacer un microservicio que puede ser para los landings. Que me baje un Django, que me baje MySQL, que me baje Node.js para algún específico, y que corran X versiones, y que ese sea mi microservicio, y que tenga esa responsabilidad. Entonces estaba totalmente aislado, y puedo hacer uno completamente aislado para el chat, uno completamente aislado para las notificaciones. Y esa fue la forma de resolver el tema de qué hacemos cuando algo se rompe, para que no rompa toda la plataforma. Microservicios. Pero otra vez, una gran característica también nos trajo muchas responsabilidades. Ya no estábamos siendo una plataforma monolítica, así se le llama cuando es un todo. Y teníamos que ver una forma cómoda de manejar todos los microservicios. Y esto es encapsulándolos en pequeñas cosas. Imagínense una carpeta, un lugar donde esté cada microservicio, con sus dependencias y con todo lo que requiere. Y así es que empezamos a trabajar con Docker. Docker son contenedores de Linux que nos sirven para manejar nuestros microservicios, pues, de una manera más sencilla. Y aparte, que con Docker se resuelve el problema de qué sistema está utilizando el desarrollador. Tú puedes estar en Windows, en Mac, en Linux, y no ocurre nada porque Docker te está encapsulando todo el entorno que necesitas para desarrollar. Aparte de lo del software, aparte de Django, aparte de lo que sería la base de datos, si te estás usando JavaScript, etc. Docker nos sirvió para hacer un contenedor de cada cosita y de cada microservicio. Pero, otra vez, no se podía dejar ahí el trabajo, porque ahora, en vez de manejar una sola aplicación en Amazon y desplegarla una sola y que una sola se caiga, una sola se sube, teníamos que desplegar N aplicaciones. Porque podemos tener 10 en el momento, pero podemos tener 20 mañana y podrían ser 100 después. Ahora pregúntense, ¿cuántas tiene Netflix? Miles. Para eso utilizamos un manejador de nuestros contenedores y que se llama Kubernetes. Es un proyecto open source de Google que nos sirve exactamente para eso. Si se cae un microservicio, un Docker, Kubernetes se encarga de autolevantarlo. Si le falta más poder a un microservicio, Kubernetes se encarga de dárselo. Eso es.
y así los podíamos manejar de una manera más homogénea. Exactamente lo mismo que estaba ocurriendo con JavaScript y transpilar el código y automatizarlo con Gulp, algo igual ocurría tras bambalinas en el backend, que otra vez es para versatilidad del desarrollador y beneficio del desarrollador, pero para dar un mejor producto a nuestros usuarios, a nuestros clientes. ¿Qué más? Vamos a hacer una pausa aquí con features poderosos. Y pongámonos a pensar con las cosas que teníamos en ese momento. ¿Recuerdan que le pusimos responsive design y todas las interfaces eran accesibles desde cualquier dispositivo? Bueno, responsive design es una forma de adaptar con CSS cualquier página. Pero hay dos formas de hacerlo. Desktop first y mobile first. Cuando arrancamos a hacer las cosas, teníamos un desktop first, que es, tengo mi página grande y mis estilos base para mi página a 1366. Y desde ahí, añadirle media queries en CSS para que la página se adapte a un móvil. ¿Pero qué estaba ocurriendo acá? O sea, la página se veía bien, pero el móvil, aparte de aguantarse el código que se ejecutó para el desktop, estaba aguantándose todos los media queries que tuvieron que pasar para llegar al móvil. Y es como, el móvil tiene menos requerimiento, tiene menos hardware que un desktop. ¿No debería ser al revés? Y es ahí donde Mobile First entra como parte de nuestro enfoque y nuestras ganas de dar un mejor producto. ¿Ustedes no lo notan? ¿O sí? En el performance, pero no como algo nuevo. Pero es por todo el cariño que le tenemos al producto y que sea mejor. Entonces, ¿qué ocurre en Mobile First? Mobile First se trata de que tengamos primero la página que se ve en el móvil y los estilos para móvil, y según soportemos diferentes pantallas más grandes, le añadamos ahí recién los media queries. Es decir, el móvil no tiene ningún media query y el móvil descarga una página mucho más sencilla y hace render de una página mucho más sencilla a nivel de ejecutar código. Entonces, pues tiene mejor performance. Pero otra vez, hacer esto no era sencillo porque todas las páginas estaban hechas con desktop first. Entonces, si las movíamos a mobile first, se rompían. Es un trabajo largo y arduo. Pero otra vez, para dar un mejor producto. Otro problema que empezamos a tener con las interfaces eran que eran muchas y todas se mezclaban. Y cuando teníamos un template general por cada interfaz, por cada vista, pero queríamos utilizar un pedacito de esa vista en otro lugar. Digamos, mi countdown lo quería ejecutar en algún otro lugar de Platzi, o el chat, cualquier feature yo lo quería sacar de ahí. ¿Y qué tenía que hacer? No sé, copiarme el HTML, tirarlo, copiarme los JavaScript, copiarme todo el modelo del backend y distribuir los datos en donde fuera. Y pues esto era feo, ¿no? Funcionaba, pero era feo. Feo porque no escalaba. Si cambiaba el diseño, esa área que yo quería mudar a otro lugar de Platzi, tenía que moverle la interfaz a los dos lugares. Y no escalaba porque me demoraba el doble del tiempo en darle mantenimiento a lo que sea. Es ahí donde entran en juego los componentes. Los componentes es tomar tu interfaz y decir, ok, esto es algo que se puede aislar y también puede tener sus propios estilos, su propio diseño y su propia funcionalidad. Como lo que ocurría con Docker, pero en frontend, encapsularla. Y eso es ahí donde ahora las interfaces de Platzi son compuestas. Tengo un gran componente que sirve de canvas, que rendería dos componentes grandes y cada componente rendería a su vez dos más y así hasta llegar a lo más mínimo de un componente, que en este caso sería el avatar de un usuario en la interfaz Live. Ah, ese es el Live Experience actual, que un componente termina siendo el pedacito de avatar. Pero lo cool de esto, que es aparte de que utilizamos la misma estrategia de divide y vencerás, es que reutilizarlo en cualquier otro lugar o quitarla de ese lugar para que sigamos haciendo otros features era de una, man-
se hizo muy fácil. Es como, hey, ¿qué necesito? Tal cosa, tráela. Import del chat, import del video, import de los comentarios. Y en el chat, ¿qué te necesito importar? Bueno, necesito importar las discusiones, necesito importar los mejores usuarios. Y a los mejores usuarios necesito importar un mejor usuario. Bueno, cool. Y así, así de sencillo. Y esto lo hicimos con React. React hizo posible que los componentes se hicieran de una forma escalable. Porque aparte, React a nivel de software hace que las interfaces sean más acariciables, solo tengan una forma de ser bindeadas. Es decir, si yo quería hacer un evento de clic en cualquier cosa de mi interfaz en el pasado, yo tenía que tomar un selector, decirle, ok, este archivo es document.getElementById button, y ahora añádale el listener de que cuando yo le haga clic, este elemento, no sé, se expanda, se le añade una clase. Pero tenía la lógica separada de la interfaz, que en algún momento sonó muy, muy cool con Backbone. Pero me di cuenta de que en realidad yo estoy moviendo interfaces. Entonces tenía que tener exactamente junta cómo yo estaba asignándole un evento a un elemento. Y es ahí donde React hace esto de una manera impecable, aparte de muchas más características. Bueno, pero otra vez, estamos en Live Experience y estamos hablando de un producto que eventualmente se vuelve muy popular y hay clases que son muy vistas. Entonces los usuarios nos empiezan a golpear y golpear. O de repente se cae el video por 2 segundos y los usuarios dicen, hey, no hay video. Y tenemos 1000 mensajes por segundo. Y teníamos que tener una forma de distribuirlos, porque antes simplemente era como, hey, ven mensaje, toma respuesta. Pero pensando de que solo era uno, ¿verdad? Toma un mensaje, toma la respuesta. Pero ¿qué tal si no ocurría un solo mensaje, o no ocurrían 5, no ocurrían 10, y no ocurrían miles de mensajes al mismo tiempo? Pues era un golpe durísimo. Y teníamos que escalar, o lo escalábamos con software, o lo escalábamos con hardware. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo ser un mejor desarrollador y hacer un mejor producto aquí? Hagamos lo que sea software. Y hacemos una cola de mensajes. Y para la cola de mensajes, dentro de nuestro sistema Live Experience, tenemos RabbitMQ. Entonces, llega un mensaje, se pone en cola y se delibera a donde tiene que ir. Si llegan 1000 mensajes, son 1000 mensajes en cola y esos se liberan a su debido tiempo. Cuando el servidor los pueda procesar y los envíe. O cuando nosotros digamos que se envíen, porque de repente yo quiero que no se envíen todos al mismo tiempo, sino de una manera progresiva. Así es que podemos gestionar lo que ocurre en una cola. Sí, ¿verdad? Pero ya tenemos manejado el problema de cola, ahora quiero manejar el problema de performance y utilizar todo el hardware que tenga disponible para hacer un mejor trabajo. Y es ahí donde entra Golang, que nos ayuda como lenguaje de programación que trabaje increíblemente rápido en multinúcleo, porque necesitamos hacer cosas real time y utilizar todo el hardware posible sin gastarle más dinero, sin que sea un costo más para la empresa. Utilizar, utilizar de la mejor forma nuestras herramientas. Y eso fue lo que hizo que Live Experience escalara. Y ahora seguimos profesionalizando cosas en el frontend gracias a Webpack. Les había hablado sobre Grunt y Gulp, que elegimos Gulp, que era para la forma de hacer tareas y compilar JavaScript, compilar estilos, compilar nuestras imágenes y comprimirlas, hacer que sean 2x, n tareas, cualquier cosa. Pero Gulp tenía un problema, que su enfoque era muy single page. Es decir, es un proyecto totalmente hecho en JavaScript y funcionaba con un entry point y te tiraba un solo bundle. Pero resulta que Platzi no era single page. Tenía múltiples páginas y cada una tenía sus requerimientos y cada una funcionaba a su manera. Y no podía cargarme el JavaScript de absolutamente todas las vistas de Platzi en un solo archivo, porque ahí sí iba a ser demasiado, demasiado pesado. Y lo que hicimos en su momento para aguantar todo eso con Gulp es hacer un ligero
hack mediante programar tareas diferentes y que se utilizaran por medio de una función recursiva, y así teníamos esto compilando múltiples vistas al mismo momento, pero no era el enfoque de Gulp. Mientras que Webpack sí tenía un enfoque así, porque él dijo, hey, el cliente funciona por vistas, y cada vista tiene sus requerimientos y cada vista pues tiene que ser manejada independiente. Y ya era nativo aquí. ¿Qué otras cosas más eran increíbles con Webpack? Les había hablado de que estábamos utilizando React como librería core para construir interfaces. Pero estábamos construyendo interfaces que estaban hechas con JavaScript. Y si yo hago un cambio en JavaScript, se tiene que volver a ejecutar. En este caso, si yo cambio cualquier cosa de una interfaz, un botón, cómo se ve, le añado una clase al botón, un evento al botón, lo que sea, tenía que yo recargar la página para ver el cambio dentro del navegador. Y pues, era molesto para mí recargar la página en cada momento que yo quería ver que estoy avanzando en mi trabajo. Y entonces, gracias a Webpack, es que se le añade un feature increíble para que tenga hot reloading. Es decir, que yo pueda ver cambios en el navegador al mismo momento en el que yo estoy haciendo cambios en JavaScript sin recargar la página. Esto me parecía imposible. Se había logrado hacer con CSS y live reloading. Normal, porque yo podía ejecutar CSS, pero me parecía imposible de hacer con JavaScript hasta que lo vi. Y estaba incluido en Webpack. Pues era algo que añadirle o activarle a Webpack, el hot reloading. Y dije, ok, no, este es un killer feature y tenemos que migrar. Y otra cosa interesante de esto y por qué migramos de tecnología es que la tecnología anterior que ya hemos utilizado tiene... La tecnología nueva que nosotros utilicemos, en este caso Webpack, tiene que soportar todos los features que hayamos soportado en el pasado. Es decir, compilar los estilos, compilar los JavaScript, compilar las imágenes, con plus de los features nuevos. Y Webpack lo era. Así que decidimos migrar a algo nuevo. ¡Wow! Y este es el estado de cómo está construido Platzi en este momento. Pero, ¿qué sigue? Hacer Progressive Web Apps. Hay más características dentro de los navegadores que podemos aprovechar para generar un mejor producto. Y en el último Google I.O. lanzaron esto en forma. Por ejemplo, imagínense que su usuario que visita la página se le va al internet y recarga el navegador. ¿Qué aparece si estás en Google Chrome? Aparece el dinosaurio diciéndote de que no tienes internet. Ahora, imagínense que sin internet, recargando el navegador, podríamos volverle a cargar la página que él tuvo, cachearle la página completa. Esto era imposible hasta los service workers, que sería intervenir el request del cliente, ver si tiene o no tiene internet y, dependiendo de la necesidad, deliberarle algo. Podríamos en un inicio cambiarle el dinosaurio para decirle, hey, no tienes internet, vuélvelo a cargar dentro de 10 segundos o que se autorrecargue dentro de 5 segundos. Pero esto se puede optimizar al punto de cachar toda la página. Utilizar, por ejemplo, IndexedDB para tener caché de datos en el navegador para que la experiencia fuera como si tuvieras internet sin tener internet. ¿Qué más se pueden hacer? Push notifications. Los teléfonos en las aplicaciones móviles, es muy común ver que te llegan notificaciones de que hey, te acaban de comentar en Facebook, acaban de subir nueva foto tal, te acaban de retuitear. Ahora imagínate lo mismo, pero enviado desde tu aplicación web. Esto es imposible porque es un feature totalmente de las aplicaciones móviles y requiere una integración con eso. O sea, no solo tiene que ocurrir en el tab, sino en todo el sistema. Y ahora es posible también a un service worker. Y son features nuevos de los navegadores. Hasta ahora soportado por Chrome, Safari y Firefox. Pero es el futuro y tenemos que estar preparados para utilizar lo que nos provee el navegador y toda la tecnología para sacarle todo el jugo y hacer y brindar la mejor experiencia y el mejor producto para nuestros usuarios. Muchísimas gracias, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Hola, yo Hola. Quisiera saber cómo es el proceso en el que en Platzi se fijan qué tecnología van a añadir al stack o cómo la sacan. ¿Cómo es que se decide eso? Ok. Nosotros pasamos, por ejemplo, de Gulp a Webpack. ¿Qué hace que nosotros migremos a esto? ¿O por qué sería mejor? ¿Por qué sería una buena idea migrar todo si ya estaba funcionando bien en el otro lado? Porque le añade features. Pero, aparte de añadirle features, tenemos que soportar todo lo anterior. Es decir, tiene que ser una mejora total a lo que estamos haciendo para implementar algo nuevo. O, por ejemplo, cambiar Python por Golang. Porque aparte de eso, también requiere una curva de aprendizaje con la tecnología. Pero estamos dispuestos a pagarla si vale totalmente la pena. Es decir, si realmente estamos sacándole algo a esa tecnología que no haría la anterior. Algo verdaderamente significativo que le funciona al negocio, que le funciona a los usuarios y que nos haga felices como desarrolladores. Eso. Hola. Acá. Kial. A las 3 de la tarde, en el escenario de Hackathon, tenemos el Platzi Live con Cristian y Freddy. Así que son casi las 2, almuercen y vayan a Platzi Live. Te lo recomiendo, que va a estar interesante. Y en vivo, pues, la experiencia es aún mucho más real time. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta. En el proceso de que tú migras de una tecnología a otra, ¿cuáles son los factores que están envueltos? Tal vez sea la curva de aprendizaje, costos o qué vendrían siendo. Así es. Es una negociación durísima entre managers que manejan el producto, entre desarrolladores que tienen que aprender algo nuevo y entre si realmente la tecnología va a rendir lo que en teoría dice que lo hará. Porque en teoría y en ejemplos, pues todo va de perlas. Pero hasta que lo añades a tu producto y está la producción, no sabes si realmente va a funcionar. Y es un riesgo muy grande que se toma. No hay forma de no tener riesgos si quieres innovar. Golang, Webpack, React, todo esto es relativamente nuevo. No se ve en el stack cotidiano y a su vez no es como buscar documentación de algo que tenga 20 años en el mercado, Python. Entonces, tenemos que ser como de entrar en el estado del arte y aprovechar al máximo la poca documentación que haya o lo poco implementado que esté y al mismo tiempo confiar en la tecnología. Pero otra vez, ¿qué factores hacen que nosotros migremos? Que nos añada features y nos soporte los anteriores. Y ¿cómo hacemos que nos acepten migrar? Tenemos que tener muy, muy claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, una estructura, un roadmap y en qué tiempos. Algo que es de interés para los managers es tener un deadline. Es como, hey, mira, quiero añadir esto porque me parece muy cool. Bueno, ¿en cuánto tiempo lo tienes? No sé, te van a decir que no. Pero, hey, tengo este feature, quiero añadirlo acá. Ya mismo, mira, se hace de tal forma. Ok, cool. ¿Y cuánto tiempo lo tienes? No, 3 días. Listo. ¿O en cuánto tiempo lo tienes? En un mes. Listo. Pero que le pongas un tiempo. Ponte un deadline y eso va a hacer que tú puedas vender el software que quieres tú crear. Listo. Pregunta. Un par rápidas. Tal vez no escuché porque llegué un poco tarde, pero ¿qué preprocesador de CSS utilizan o si utilizan alguno? Ok. Utilizamos Stylus. Sí, y la otra es, ¿qué planes a futuro tienen en el desarrollo de Platzi? Ah, exactamente fue la parte de que sigue. Hacer que tengamos todos los enfoques de una Progressive Web App. Que sería añadir el caché dentro de toda la página, incluir push notifications y que el sitio sea mobile first en todo el sitio, porque es un trabajo progresivo. De hecho, también, otra cosa que acabo de recordar es que cuando migramos, no se hace de una forma total. O sea, yo, hey, voy a pasarme de Babbo a React. ¿Y en cuánto tiempo lo tienes?
no, te voy a migrar este componente que está en Backbone a React y lo, y esto lo hago en el día porque lo voy a actualizar, o sea, igual iba a cambiar los estilos, entonces lo paso y eso no rompe todo el sitio, ¿no? Ah, wow. Entonces puede ser paulatinamente y eso está súper cool, que eso también es otro enfoque que tomamos en Platzi el momento de hacer las cosas con librerías y no con frameworks a nivel de JavaScript, que podríamos no cambiar todo y hacer un cambio total en meses y hacer cambios paulatinos cada día. Y nos rendía como desarrolladores, nos rendía como producto, no rompíamos todas las cosas. Eso. Hola. ¿Tienen algunas tecnologías que hayan intentado migrar pero hayan roto? Y sí. No sé si algunas se les parecieron prometedoras, las guarden para después. Por ejemplo, ayer escuché que utilizaban React Native para la aplicación de Platzi y no les funcionó por rollos técnicos de streaming ni algo así. Claro. Con React Native y crear aplicaciones híbridas con JavaScript, ocurre que estás resolviendo el problema quizás de la forma equivocada y quizás necesitas mejor encontrarte a un desarrollador que esté orientado totalmente a lo que va a hacer para brindar otra vez en base a software la mejor experiencia y el mejor producto, que hacer el esfuerzo los desarrolladores JavaScript y hacer una aplicación que funcione, pero funcione a medias y al final terminamos perdiendo tiempo. Entonces, nos pareció muy cool React Native, lo probamos, hicimos cosas, pero pues nunca nos planteamos seriamente así como, hey, vamos a hacer la aplicación en React Native. No, pues hicimos que funcionaran algunas cosas. Fue más un ejercicio de aprender algo nuevo. Y también tienes que ver el enfoque de que va a tener tu producto. Va a ser muy utilizado, vas a requerir performance, mejor haz la nativa. Entonces ahí que con eso como medio paramos. ¿Y qué tecnologías hemos utilizado y no nos han rendido? En realidad, muchas de las cosas que terminaron siendo wins dentro del stack empezaron siendo una mala idea. Hey, pongamos esto en Golang porque va a ser multinúcleo. Yes, en teoría, al final del día, cuando seamos desarrolladores que sepan al derecho y al revés cómo funciona Golang, va a ser así. Pero mientras tanto, la vamos a cagar. Y así nos dio un golpe durísimo el proceso de aprendizaje, de implementación y de realmente en el producto hasta que realmente se convierte en una buena idea. O cosas que terminan no siendo cool en el futuro. Porque de repente, en el futuro, este es un meme acerca de JavaScript, aparece una nueva librería y pues hacemos las cosas con esa nueva librería. Pero bueno. ¿Cómo migrar paulatinamente y soportar todo al mismo tiempo para que no se rompan las cosas? Hace que cosas que parecen muy disruptivas y que son cambios muy radicales sean cambios de poquito. Y así ideas que hacen que todo cambie de la noche para la mañana, pues se conviertan en mejores ideas. Es como replantear cómo haces las cosas que más que con qué las haces. ¿No? Eso. Preguntas. Ay, bueno. Que se me cumplió el tiempo, pero nos podemos juntar aquí y yo les contesto todo lo que ustedes quieran. Así que muchas gracias, chicos, por estar y ser parte.